Vendo por, te presenta el curso de Prezi. En esta ocasión veremos Prezi, cómo darse de alta o registrarse en Prezi. Como podéis ver, es para crear presentaciones, colaborar o presentar en cualquier sitio, cualquier presentación. Inicialmente te puedes registrar, como siempre, a través del mail o identificarte a través de las redes sociales Facebook. En este caso nos registraremos como normalmente nos registramos, a través de cuenta de correo electrónico. Y nada más comenzar nos dice que elige tu licencia Prezi. Puede ser gratuita totalmente, que es pública, con 0 euros, y luego la Enjoy o la Pro. Ya eso ya es a cuestión de elección vuestra. Si es necesaria unas mejoras, pues os recomiendo contratar la de pago. En este caso nosotros vamos a elegir dar de alta en la gratuita. Al pulsar sobre el 0 ya nos indica el nombre, Barcelona, y el apellido que queramos poner. El correo electrónico en el cual nos estamos dando de alta y automáticamente la contraseña. Cuanto más larga, mejor. Y acordaros que ponerla en dos veces para verificar que es correcta. También podéis registraros a través de la red social con LinkedIn o a través de Facebook, como os he comentado al principio. Le pulsaremos a registrar y una vez pulsemos a registrar, ya pasaríamos al siguiente panel, que es donde nos dice las presentaciones que tenemos. Si pulsamos, bueno, veréis que hay Share, veréis diferentes botones, y si pulsamos nuevo Prezi, ya nos abre la primera presentación para poder efectuar de una manera fácil y sencilla una presentación de nuestro producto, nuestra vivienda o lo que deseemos presentar o curso. Esta tarda un poquito en cargar, como veis, pero bueno, inicialmente carga porque carga todos los templates. Y bueno, puedes elegir una plantilla según como quieras, qué tipo de iconos quieras, o iniciar una presentación en blanco. Como ves, pues puedes elegir diferentes tipos, casi infinitos. Nosotros comenzaremos con una página en blanco, entonces ya veis que pone a agregar el título y bueno, y ya en este curso más avanzado ya os indicaré. Ahora de aquí cerraremos y bueno, queda ya totalmente, inicialmente ya la primera presentación, pues ya podríamos automáticamente pues editarla o presentarla a distancia o descargarla para hacerla offline. Bueno, en este caso vamos a configuración de cuenta, que es lo que nos interesa en el alta. Y bueno, ahí tenéis vuestro perfil, que no está conectado ni en Facebook ni en LinkedIn, aunque lo podéis conectar y es recomendable. Y bueno, el nombre que ya hemos puesto en tu perfil, el cual os recomiendo acabar de rellenar con vuestras cualidades, vuestras garantías o vuestros servicios que os diferencian del resto. Y automáticamente pues pasamos a la parte de preferencias para notificaciones, que eso ya es elección vuestro. Y el enlace público-privado, el cual os recomiendo encarecidamente cambiar a uno de vuestra elección. Nosotros ponemos Barcelona y al guardar, como está disponible, automáticamente ya tendremos ese señal a nuestro usuario en nuestra página directa en Prezi, para que la gente pueda ver nuestras presentaciones. Guardamos también el comentario y bueno, ahí veis idioma preferido, si queréis ampliar el perfil a privado, lo podéis hacer, recomendar, si recomendáis Prezi a tres amigos o más, tendréis tres meses de licencia gratis para utilizar el avanzado y probarlo. Y bueno, si no, pues podéis copiar el enlace en los blogs, en el Facebook o invitar por correo electrónico como es normal. Recordar que bueno, cada recomendación para tres amigos, 3 meses gratis. No está nada mal. Bueno, pasamos otra vez a configuración de cuenta para revisar y repasaros todo lo que es el perfil. La foto que tenéis que ponerla, el Facebook, conectar con Facebook, conectar con LinkedIn, repasar vuestro nombre y vuestros apellidos, el perfil, preferencias para notificaciones, enlace perfil público, idioma preferido, recomendar Prezi, cuenta o licencia, por si queréis pasarlo ahora mismo está a cero, está gratuito, pero si queréis ampliar la licencia, desde aquí lo podéis ampliar a una de pago. Si queréis introducir un nuevo correo electrónico, eso informa del correo que tenéis ahora puesto. Si queréis introducir un nuevo correo, la contraseña, también podéis cambiarla. Y si estáis de pago,
Pues os recomiendo la SSL. En caso gratuito, no es, no está para, no se puede habilitar de manera gratuita, pero si estáis en un pro, os recomiendo poner habilitar SSL. ¿Vale? También podéis borrar la cuenta y así, que es una de las cosas más buenas, que si queréis eliminar la cuenta, la podéis eliminar fácilmente. Por lo demás, aquí ya está toda la configuración revisada y recuerdo siempre salir. Bueno, ahora vamos a la página de perfil para que veáis cómo quedaría la primera presentación que no hemos terminado. Si pusiéramos foto, la foto, bueno, un perfil público. Y como siempre, acordaros de salir de cualquier aplicación. ¿Vale? Podéis ampliar gratis y botón de salir. Dentro de vuestro usuario, botón de salir. ¿De acuerdo? Muchas gracias por vuestro tiempo y quedo a vuestra disposición para lo que podéis precisar en las redes sociales y en mi mail o en mi teléfono 807-46-4209. ¿De acuerdo? Gracias y hasta la próxima.